Pero lo que no les dicen es que la justificación por la fe es una posición judicial, posición, no una condición espiritual. Es una posición judicial, jurídicamente. Por eso se califica a Cristo de justicia, nuestra justicia, la justicia de Dios, justificado por la fe. Él es el justo sobre los pecadores. ¿Eh? Siempre se utiliza ese vocablo de justo, justicia. Justo, ay, es que es muy bueno. No, es que es bueno, es que es santo, perfecto. Es un tema legal, como vamos a ver aquí, como estamos viendo aquí. Es un tema de naturaleza jurídica que tiene que ver con normas y leyes legales, jurídicas, eternas, además, eternas. Pero otra cosa es la condición espiritual, que produce o que es producida, esa condición espiritual, no posición, condición, es producida por la santidad, que es una cosa, y la obediencia, y los adventistas de Elena de White trabajando para mandar a la gente al infierno. ¿Por qué? Porque solo les hablan de la sangre de Jesús y allí los dejan. Les dicen justificados por la fe, sí, y la condición espiritual, ¿al final qué? Por eso, que la Biblia cuando habla de la salvación dice, no sea que dejes de alcanzar. La salvación no se pierde. No es así la fraseología de la Biblia. Deberíamos usar, háganlo, cópienlo. Yo no diré nada. Cópienlo. La Biblia de lo que habla es de alcanzar o dejar de alcanzar. De eso es de lo que habla la Biblia. Alcanzar o dejar de alcanzar. Retener o no retener. Permanecer o no permanecer. Estar arriba o caer de. Eso es, eso sí, eso ya presenta la salvación de otra manera, de otra forma. Bueno, no, es que eso está dicho por todas partes. A ver, las cinco vírgenes, ¿qué pasó con ellas? Esperaban al Señor, sabían del Señor, estaban vestidas en la forma y manera apropiada, como decimos en otros vídeos, tantos vídeos que hay sobre eso, pero con la exégesis, no visto desde la Biblia, una exégesis no visto con el cristal o con las gafas o lentes calvinistas o arminianas, no, o agustinianas o platónicas, no, visto con las gafas de la misma Biblia. Vamos al griego, vamos al hebreo y vamos a la historia, tanto los padres de la iglesia como los reformadores. Yo también pertenezco a la reforma, pero no me trago todo. ¿Por qué? Porque conozco la historia. Quien no la conoce no puede hacer teología. ¿Eh? Y no lo sentimos. ¿Eh? No puede, no sabe, porque va creyendo lo que le van diciendo ahora, no lo que dice la Biblia. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Es por eso. Sí. Muchos cristianos en su autoconfianza de esa frase que se ha hecho famosa y que es la que predican y enseñan en Centroamérica los predicadores de multitudes, ha hecho que se llenen de autoconfianza, y en su autoconfianza se descuidan la vida espiritual. Sí, la descuidan, sí. Pero el Señor también dijo, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Ay, tengo que trabajar por la salvación. Sí. También está dicho por Pablo cuando dijo, ocupaos en vuestra salvación. Ese vocablo, ocupaos, ese versículo, mejor dicho, al cual le hemos hecho una exégesis. Le hemos hecho una exégesis en otro vídeo. Ese vocablo significa completar. Ocupaos es completar, llevar a feliz término. ¿El qué? La salvación, lo dice el versículo. Ocupaos en vuestra, no la de otros, la vuestra. La que habéis obtenido, sí. Trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Trabajad, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Enseñan y dicen que ¿cómo escaparemos de la disciplina? No, hombre, no. No hay una cosa así en la Biblia. ¿Cómo escaparemos? Lo dice, como los ángeles, que no escaparon porque pecaron, sí. Y también es lo mismo que cuando se dice que tenemos que tener las vestiduras blancas y cuidarnos en nuestra vida personal, no sé, para poder ser hallados dignos de estar de pie delante de Él.
Sí. O como lo dice también de otra manera, que no nos alejemos de él en aquel día avergonzados. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y es que por todos lados también, por todos lados lo vamos viendo. O como cuando dijo, el que tenga las vestiduras blancas manchadas no entra, no entra. Ya podrá ser salvo, siempre salvo, en muchos lugares. Justificado. Bien, una persona puede ser salva, sí, justificada por la fe, sí, pero también puede entristecer al Espíritu Santo. ¿O es que eso no lo dice la Biblia? Entristecerlo. ¿Y cómo se entristece el Espíritu Santo? ¿Cómo se le entristece a una persona? Ofendiéndolo. Solo hay una manera y una forma de ofender al Espíritu Santo, ofendiéndole. ¿Y cómo se le ofende? ¿Dejando de creer? No, porque ustedes ya, nosotros ya creemos, ¿no? No, no será esa la manera, yo creo. Y las iglesias están llenas, como nunca en historia, ¿eh? Y que nadie piense que la suya sola es la que está llena, porque están llenas todas, todas las iglesias están llenas, todas, de cualquier corte, de cualquier fe, de cualquier credo, todas están llenas. Pero se puede entristecer al Espíritu Santo cuando no se es santo, cuando se rechaza la verdad, la verdad, la verdad escrita, la verdad escrita se rechaza, cuando no se obedece, cuando uno escucha que debe quitarse el tatuaje, vestirse decentemente, y no lo hace, porque como yo soy salvo, yo soy ya salvo, pues no pasa nada. No, estás entristeciendo hasta apagar al Espíritu Santo. Piénsese que esa fue la advertencia que le hizo Jesús a los de su tiempo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada, no puede serlo. No es que no quiera el Señor, es que no puede ser. ¿Por qué? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo significa rechazar la luz que el Espíritu Santo está tratando de poner en la mente, en la cabeza de una persona, cuando lee o escucha la verdad. Y la persona rechaza hoy, mañana y pasado. En algún momento el Señor lo va a dejar en su camino, aunque asista a la iglesia, no pasa nada, ¿no? La persona se va a enterar en el trono, en el juicio final, se enterará de que no entra. No, claro. Como aquellos, ¿no? Con el currículum que escribían, ¿no? Hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos hecho aquí, allá, hemos exorcizado, hemos predicado, hemos profetizado, hemos viajado, hemos hecho el bien, que eso no se puede hacer, eso no se puede hacer de cualquier forma, ni lo hace cualquiera, que son muchas cosas juntas que hay que hacerlas, a ver quién las hace. Bueno, pues blasfemaban contra el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque no se dejaban convencer. Nadie se convence de lo que no quiere ser convencido. ¿Eh? Y esa es la blasfemia. No aceptar la verdad. La verdad, la doctrina. La doctrina para ser santo y para obedecer. Sí, sí, Jesús lo dijo. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El vocablo allí, como ya explicamos en otro lugar, no se refiere a una grosería, una palabra obscena, se refiere a la doctrina. Es decir, por tu doctrina también vas a ser justificado y por tu doctrina vas a ser condenado. Así pues, al Espíritu Santo se le puede entristecer, se le puede entristecer hasta el punto de apagarlo. Sí, apagarlo. Se puede apagar el Espíritu Santo, está escrito, y si lo apagas, así no entras. ¿Entienden ahora por qué no se entra? ¿Entienden ahora los procesos? Es que nadie habla de entristecer y apagar. Y a las vírgenes se les apagó la lámpara. No estaban preparadas. No estaban, el Señor lo dijo. Ustedes no estaban preparadas. Y usa lo que sí posiblemente es un hebraísmo, ¿no? O un modismo de ellos. No quiero saber nada de ustedes. Sí, el Señor lo dijo. Apartaos de mí. No quiero saber nada de ustedes. Sí. Qué severo. Solo porque no estaba preparada, pero yo soy creyente. El Señor lo dijo muchas veces. Lo advirtió al que venciere. Al que venciere. Perseverar. Sí, perseverar al que venciere. En medio de las dificultades, vencer. Porque la salvación en la Biblia se presenta en tres tiempos. Fui salvo. Tengo que ser salvo. O soy salvo ahora y seré salvo en la medida en que obedezca al Señor.
en la medida en que sea santo. El Señor lo dijo, el santo se llama santo. Mi Padre es santo, sed santos porque Dios es santo. Los santurrones son los únicos que van a entrar, son los únicos. Bueno, Jesús está allí intercediendo por eso. Así pues que Jesús continúa su sacerdocio permanentemente y a veces tiene que abogar por los cristianos. Pero los cristianos hoy en día oran muy poco, demasiado poco, no tienen esa costumbre. ¿Por qué? Porque ya son salvos. Si oran o no, es otro problema. Pero recuérdese que el cristiano que no tenga las vestiduras blancas no entra. Jesús entra. Está allí intercediendo, por eso. Y el versículo 25 dice que puede salvar perpetuamente. Bueno, vamos a ver. La palabra que aparece aquí, salvar, aparece en infinitivo. Simplemente habla de la acción salvar. No dice más nada. Sí, en el griego. Exégesis. Una exégesis simple, sencilla. Salvar, infinitivo. El infinitivo no lleva número, no lleva género, no lleva persona. No indica absolutamente nada, sino la acción. La salvación. Pero no dice más nada. Pero aquí en este versículo, ese infinitivo está calificado. Está definido. Definido, sí. Dice salvar perpetuamente. Esa palabra, perpetuamente. En el cielo vamos a ser salvos también. No, se está refiriendo aquí a la tierra. Puede salvar aquí en la tierra perpetuamente. Algunas traducciones hoy en día ponen salvar completamente. A lo mejor lees una Biblia, dice como Reina Valera, por ejemplo, perpetuamente, y está bien puesto. Y a lo mejor lees en otra y aparece completamente. Dice, bueno, pero ¿es perpetuamente o es completamente? Bueno, la traducción más cercana al original es absolutamente por completo. Sí, te lo explico. Puede salvar perpetuamente, completamente, es decir, en forma absoluta. ¿A qué se refiere? A que es capaz no solo el Señor, la intercesión, la mediación del Señor, no solo es capaz Él, En ese trabajo, en esa función de sumo sacerdote, no solo es capaz de haberte salvado el día que te convertiste y en el presente, que suponemos que somos salvos ahora, eres salvo ahora, sino que es capaz de salvarte, incluso de llevar tu salvación hasta el final, absolutamente, perpetuamente, completa, hasta que se complete la salvación, hasta el día en que te presentes delante del Señor. Eso es lo que significa este versículo, esta palabra, esta frase en el versículo 25 de Hebreos 7. ¿Lo sabías? ¿Te lo han dicho? ¿O lo van a negar los que están en los púlpitos? Salvar perpetuamente. ¿Por qué? Porque la salvación es eso, amigo. Se puede entristecer al Espíritu Santo hasta apagarlo. Y eso no es lo que debe hacerse. ¿Qué debe hacerse? Trabajar por la comida que a vida eterna permanece, estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, ocupados, ese vocablo ocupados, como ya dijimos, completar, es decir, completa o completa ese trabajo, ocúpate en completar ese trabajo, ocupados, para que seas hallado digno en aquel día, sí, digno, no con el Espíritu Santo apagado o entristecido, no, para que no nos alejemos avergonzado, para que nuestras vestiduras no estén manchadas porque no entras. Sí. El nombre en el libro de la vida se puede borrar, como ya dijimos en otra parte. Allí lo demostramos. Ni existen dos libros diferentes. Se puede borrar el libro del Cordero del libro de la vida. Se dice en Apocalipsis 20, el versículo final donde está el trono allí, está el libro de la vida. Y se nombra dos veces. Y se dice que el que no fue encontrado, su nombre escrito allí va al lago de fuego. Sí. ¿Por qué? Porque es el libro donde están escritos, donde aparecen los nombres de los integrantes del pueblo de Dios, de la iglesia. Es que se le mencionó ese libro a los 12 apóstoles. No pueden decir que los apóstoles no pertenecen a la iglesia, incluido el de Judas. Y también se le nombra a la iglesia de Sardis. No pueden decir que no es una iglesia cristiana, como hacen algunos, por cierto. Esa no es una iglesia cristiana. ¿Y cómo que no? ¿Desde cuándo?
Bueno, pero ahora no nos detenemos en ese particular. Bueno, sí, sí. Eso es lo que se dice ahí, completamente. Puede salvar completamente. No solo la posición judicial, sino la condición espiritual, que te lo enseñan tus pastores. Hace falta que los ministros que están en los púlpitos sean honestos, que estén interesados más en la verdad que en el propio crédito pastoral. Claro, es que si no, están haciendo un esfuerzo para mandar a la gente al infierno. Nosotros estamos predicando por aquí la verdad, y al lado están los ruselistas arrianos mandando a la gente al infierno. ¿Por qué? Porque niegan, entre otras cosas, ¿no?, que Jesús sea Dios. Le quitan la deidad, no que sea Dios. Esa frase está mal dicha. No, Jesús no es que sea Dios, porque eso se confunde con que es Dios el Padre. No, Jesús tiene deidad. El Padre tiene deidad y el Espíritu Santo tiene deidad. Pues, es Dios. No son dioses, no, es Dios. También en ese mismo versículo 25 se dice: puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, se están acercando, viviendo siempre para interceder por ellos. Pero es que el versículo anterior, el 24, dice: mas este, es decir, Jesús, por cuanto permanece para siempre, es decir, él no vuelve a morir, tiene un sacerdocio que inmutable, es decir, no cambia. ¿Cómo que no cambia? ¿Qué quiere decir eso? El sacerdocio de Jesús no cambia. Ah, bueno, muy bien, perfecto, no cambia. Yo tampoco cambio. No, vamos a ver. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decirse con eso? ¿Por qué se nos dice eso a nosotros cuando vamos a acercarnos o para acercarnos al trono de la gracia, al trono celestial? Pues por algo muy importante. Dice, no cambia, es decir, ese vocablo inmutable, que en otras partes se traduce también de otra manera, de otra forma, significa inalterable, no cambia porque es inalienable. Ese es el término que se tiene que usar aquí. Es un término jurídico también, amigo. Jurídico, sí señor, inalienable, que está blindado. ¿Qué es lo que está blindado? El sacerdocio, lo está diciendo. Está escrito, no hay para dónde ir, no puedes tomar ni coger para otra parte. Es un sacerdocio inalienable, blindado. Es un término jurídico que se utiliza, eso tiene una implicación jurídica. Se refiere a una propiedad, cuando una propiedad está blindada y es inalienable por los cuatro costados. Un sacerdocio que tiene un carácter legal, una propiedad, una casa, un carro, un coche, que está blindado su propiedad desde el punto de vista legal. No cambia, no puede cambiar ni en fondo ni en forma. De ninguna de las maneras, no se puede hacer nada con esa propiedad. En este caso, el sacerdocio de Jesús, su sacerdocio. No se puede hacer nada que no lo haga él mismo. Ese sacerdocio tiene un carácter legal porque se consiguió legalmente, jurídicamente. No cambia ni en fondo ni en forma. No se puede vender, no se puede alquilar, no se puede ceder desde el punto de vista legal, no se puede transferir, no se puede a otros hombres, no. Ahora vemos por qué. No se puede transferir. ¿Por qué? Porque es un derecho ganado, un derecho legal ganado, y es intransferible. ¿Se lo ganó a quién? A Satanás. Cuerpo a cuerpo, amigo, cuerpo a cuerpo, en el mismo terreno. Un hombre, no, Dios no. Dios no ganó esa victoria sobre Satanás. Fue un hombre, el hombre Jesús. En su naturaleza humana, ganó esa victoria. Ganó esa batalla y esa guerra. Sí, sí, fíjate. Fíjate lo grande que es ese hombrecito Jesús, que tiene deidad. Por lo tanto, podemos decir que es Dios. Pero debemos aclarar que es Dios el Hijo. Es Dios el Hijo. Pues ese hombrecito, lo fuerte que es, para que lo vayan ahora comparando con Gandhi, que no se entere nadie. Sí, sí, Jesús, el hombre, lo venció. Venció a Satanás. Un hombre venció a un querubín, nada menos. ¿Qué te parece? De rodillas tendríamos que amanecer cada día dando gracias. Si no, pregúntale eso a un endemoniado que ha dejado, que Jesús, al cual Jesús ha libertado de eso. Son personas que agradecen muchísimo
y valoran muchísimo la obra de Jesús, porque ellos saben lo que es, lo que son los demonios. Ellos saben bien lo que es el infierno. Muy bien. Jesús ganó eso. Ese sacerdocio es un derecho inalienable, blindado, no lo puede vender, no lo puede ceder a ningún otro sacerdote, pastor, diácono, lo que sea, estudiante de la Biblia, doctor, bachiller, lo que sea, licenciado. No puede, Jesús no puede, porque es un tema legal. Y los hombres no pueden tener ese derecho porque no tenían la deidad necesaria para ganarle, poder interceder delante de Dios. Porque para llegar al trono no solo se ha de ser un hombre perfecto. Allí, al seno del Padre, donde está Jesús, que está en el seno. En el seno no hay ángeles. No, no, no. A ver si los adventistas y ruselistas dejan de decir que es el arcángel Miguel. Los arcángeles no tienen acceso ni derecho al seno del Padre. Porque el seno del Padre es el propio interior de Dios. Allí no está nadie, sino Jesús. ¿Por qué? Porque tiene deidad. Tiene humanidad. Es hombre. Sí, pero tiene deidad. Porque tiene deidad, puede entrar allí y puede interceder allí. Ningún hombre, por muy alto, por muy sacerdote, pastor, obispo, lo que sea, puede entrar allí para mediar por los hombres. Repito, que para Jesús, el Jesús resucitado, se utiliza tanto el vocablo mediador como intercesor. Así que no vengan a separarlos ahora para decir que hay hombres que pueden ser intercesores y Jesús solo es mediador. No. Primera de Juan 2:1 también me lo pone como intercesor por mis pecados. Así que si sirvió este versículo para ellos, sirve para mí también. Si sirvió en el siglo 1, 2, 3, 4 y 5, sirve para mí en el siglo 20 y 21. Yo tengo a Jesús como mediador y como intercesor. No digan otra cosa, porque están mintiendo. Así pues, Jesús le quitó un derecho legal al diablo. El derecho que le quitó era un derecho legal, jurídico, que Satanás tenía sobre los hombres. Tenía un derecho adquirido en el Edén, un dominio que todavía se ve. Se ve en aquellos que abren las puertas para que Satanás les domine la voluntad y terminen totalmente esquizofrénicos. Bueno, era un derecho legal, jurídico que tenía el diablo sobre la mente y la voluntad y las facultades del hombre. Pero Jesús le quitó ese derecho, un derecho legal. Él lo tiene ahora. Ahora él puede interceder. Y eso es lo que significa sacerdocio, sacerdocio inmutable. No se puede transferir. Está blindado legalmente, inalienable. Jesús es el único mediador. Jesús es el único intercesor. Por último, otra cosa importante es decir que esto que el apóstol Pablo nos escribe aquí es con el propósito de hacernos saber que Cristo, como el versículo lo dice, tiene poder, poder para ayudarnos en nuestras luchas diarias contra el enemigo, contra los pecados, contra la falta de santidad. Cristo tiene poder, es lo que dice el versículo, es lo que está diciendo. Dice, puede salvar perpetuamente, completamente. Por eso se utilizan esos dos vocablos, poder, salvar perpetuamente, puede, completamente, puede. Es decir, la salvación hay que cuidarla. Se ha de ser santo, se ha de buscar la santidad, se ha de buscar también obedecer en aquellas cosas que el Señor nos manda obedecer. Sí. Por eso Él dijo en Mateo, allá, entre los capítulos 5 y 7, dice, lo dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis, no, como las cinco vírgenes que se descuidaron, insensatas, no estaban preparadas, les dijo el Señor, sí, no estaban preparadas. Y así otros casos más, como el siervo infiel, el infiel que decía, mi Señor tarda en venir, estoy cansado de esperar, ya llevamos muchos años que nos están hablando de que el Señor viene, bueno, sí viene, pero bueno, yo me voy a tomar esto con calma. ¿Y qué pasó? Un siervo del Señor, ¿qué? ¿Van a decir que era judío? Ah, la salvación para los judíos se pierde y para la iglesia no.
¿Es eso lo que está dicho en Apocalipsis? No, eso no está dicho en Apocalipsis, ni en ningún lado. Se cae de cuando se tiene de dónde caer. Por eso el Señor lo dijo, si vuestra justicia no fuere mayor. Y Pablo dice aquí, el Señor puede ayudarnos en nuestras pruebas. La gente que se siente tentada terriblemente, que pasa por situaciones difíciles de pruebas. La persecución. Perdón. No sirve tatuarse el cuerpo, lo que se ha de tatuar es la Biblia en la mente, en el cerebro, es donde único. Por eso se dice esto. Y otra cosa importante que vemos aquí, otra vez lo repetimos, es que te acercas según el libro de Hebreos, según está escrito aquí, desde el capítulo 1, el capítulo 2, 4, el 5, el 6 y este, el 8, 7, 8 y 9 especialmente, se ve al Padre, a quien tenemos que dirigirnos en el nombre o a través de otra persona que es Jesús. Son dos, se acerca a uno a través del otro. Nosotros como creyentes nos acercamos a Dios el Padre, está escrito, nos acercamos a Dios el Padre a través de Jesús otro, a uno a través de otro. Son dos, no son dos dioses. Sí, son dos personas que tienen la misma esencia y están juntos por eso. Dios, yo y el Padre, uno somos. A eso habría que agregarle el Espíritu Santo. La Trinidad es tan bíblica como el siglo I. Está registrada en la Didache o la Didaje. Y a partir de ahí se registró en muchos sitios más. No es algo que inventó Roma. Roma no existía en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el III, ni en el IV. Hay que esperar al 5 o al 6 para verla tal y como está hoy, más o menos. Así que cuidado con los mesiánicos y con los muchos grupos evangélicos también que ahora niegan la Trinidad también. Fíjense que creo que, si mal no recuerdo, en Juan 8, el mismo Señor lo dice, dos son los que dan testimonio de lo que yo hago, el Padre y el Hijo, lo dice, no hay que ir a primera de Juan 5, 7. Está dicho, dos son los que dan testimonio en el universo, en la creación, en la tierra y en el cielo, el Padre y el Hijo. Está escrito allí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a seguir viendo otras cosas. Lo vamos a dejar aquí, diciéndote lo siguiente. Lee la Biblia, por favor. Mira, en esta situación que tenemos, en cuanto al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, verdadero hombre, solo se puede hacer una cosa, tomar una Biblia y leerla. Y como hemos dicho en todos nuestros días, léela y entiéndela en principio, tal y como te la encuentras, así como está, no la cambies. Si alguna vaca sagrada te dice que, bueno, es que esa palabra no significa lo que quiere decir, no le hagas caso. No le hagas caso porque él no lo sabe. Ahora se ha puesto de moda. Cuando llegan a algunos versículos un poco conflictivos, no, la Biblia no es conflictiva, como dicen. Un versículo que no pueden entenderlo o no se entiende a la primera lectura, a la segunda lectura, porque hay que averiguar y estudiar mucho, enseguida lo arreglan diciendo, bueno, es que ese es el problema de las traducciones, que las traducciones, sí, y la persona que lo dice sabe mucho de, es un filólogo griego o hebreo, sí, seguro, y dicen, bueno, ese es el problema de las traducciones, pero eso no es lo que se quiere decir aquí, lo hacen incluso con el libro de la vida, dicen, bueno, el libro de la vida, pero es que esto está mal traducido, que no se puede hacer la circuncisión, sí, pero que es una traducción mal, que está mal hecha, Roma traduce mal, y así van todos, de todo tipo, de toda denominación. No hagas caso, te lo digo yo, que he pasado por la universidad y un seminario, muchas veces. Entonces, no hagas caso, lee la traducción en principio de Casiodoro de Reina, léela. Y a partir de ahí puedes leer algunas otras versiones de confianza, que es necesario, y algún par de versiones mesiánicas, hablar de ellas, de la integridad.
¿Qué es la integridad en la Biblia? ¿Qué es? El vocablo aparece, búsquese. A ver. Que el Señor te guarde. Que el Señor te bendiga.